Muy buenas a todos, hoy os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Ash Gray. Ay, ay, sensual. Bueno, pues hoy os voy a demostrar que volví hacia adentro del Monte Moon y conseguí un Nugget, que es una pepita, una pieza de estrella, un trozo de estrella, como se llama en español, que es para vender. Sí. Y un Rare Candy. El Rare Candy se lo voy a dar a nadie. ¿Por qué? Porque de momento no lo necesito. Así que nos vamos. Tengo que decir que esto ya lo he grabado. ¿Cómo no? ¿Problemas con la grabación? Sí. ¿Por qué? Porque lo grabé y justo cuando iba por la mitad del vídeo aproximadamente, bueno, un poco más de la mitad, se me pausó. Se me pausó la grabación y ¡boom! No sé. A los 8 minutos y pico se me pausó la grabación. Esto es rugido, creo que es roar, es rugido en español. Bueno, esta ruta no es nada. Es la ruta de siempre, es la forma es igual que la de siempre y tal. Solo que aquí hay algo que no sé qué será exactamente. Porque no sé si ahí dentro estará Mewtwo, el evento de Mewtwo de la película. Ojalá que sí, por favor. No sé, no sé qué habrá ahí, pero bueno, ya veremos. Aquí hay un PC, así porque sí. No sé qué esperar de este lugar. Bueno, aquí hay Pokémon, se puede entrenar. Está bien tenerlo en cuenta. Aunque no fui. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, mirar los Pokémon, si los tengo curados o no. Vale, si están todos curados. Maravilloso, eso me ahorra un viaje al centro Pokémon. Y aquí ha pasado algo, vamos a saber qué es. ¡Vamos! ¡Perdona! Pareces muy sospechoso. Yo no soy la oficial Mara de Ciudad Verde. Eso era mi hermana, hermanastra, cuñada, Sister Low, no sé. No sé exactamente qué es. Pero bueno, diremos hermana o hermanastra. Si has conocido a mi hermana es porque probablemente hayas tenido algún problema con la policía en Ciudad Verde. A lo mejor solo te paraste para preguntar direcciones, a lo mejor encontraste una cartera en la calle y la devolviste, o a lo mejor eres un maleante que ha escapado de prisión. ¿Ah? ¿Esa es tu entrenadora, o sea, tu carta de entrenador? ¿Tu tarjeta de entrenador? Bueno, pues eso es evidencia suficiente para mí. Perdón para que haya supuesto mal de ti o que haya pensado mal de ti, pero tengo que encontrar a esos ladrones. La cosa rara de esto es que los ladrones no han robado dinero. Solo una cosa y otra cosa. No sé qué es Vacuum y no sé qué es Hose, pero es una especie de balsa o una cuerda o una algo. Algo es, vale. Después lo veremos, así que algo es. Yo no entiendo, no he entendido lo que es porque no recuerdo lo que es, pero ya lo veréis. Obviamente los ladrones son ciertos ladrones que ya hemos visto otras veces. Bueno, realmente no tengo tiempo para jugar a juegas contigo, para jugar a adivinanzas contigo. Así que mejor que te vayas a tomar por saco. Ade, muy bien. Bueno, tienda de bicis. En esta tienda de bicis es igual que la del juego. O sea, hay una bici por 1 millón de Pokégens y yo no tengo 1 millón de Pokégens. Lo que voy a hacer es vender lo que encontré. El Nugget. Lo voy a vender. La Moonstone no la puede vender, porque si no también lo vendería. Y a ver, tengo un antídoto. No, tengo 6 antídotos, un éter, una cuerda huida de estas, un caramelo raro. Vale, me dan bastante, pero paso. Voy a comprar pociones. ¿Cuántas? 9 o 10. A ver, 10. ¿Puedo 10? Sí, puedo 10. Y Pokéballs. Voy a comprar 3 por eso de tener un número de esto, un múltiplo de 5. De aquí ya no me interesan nada más. Bueno, compraré repelentes. Muy bien. Pues nada, pues no comprar repelentes. Eso sí, la señal de que no hace falta comprar repelentes. Bueno, como se puede nadar en el juego, voy a nadar. Ciudad Celeste. Una misteriosa aura azul rodea la ciudad. La rodea. Una misteriosa aura azul. Yo lo veo todo muy tapado. Porque aquí hay árboles y no se pueden cortar y tal. Por cierto, están un poco muertos, ¿no? No son verdes, son como... Ah, será porque es de noche a lo mejor y de día se ven mejor. Puede ser, es que como es de noche, pues eso. No. No sé por qué es de noche, o sea, estoy grabando esto de día, pero bueno. El juego dice que es de noche, pues el juego dice que es de noche. ¡Vamos a conseguir la medalla! La medalla celeste, no, la medalla cascada. Esa es la medalla, así se llama. Hola. Daisy se llama. Bueno, ¿estás buscando al líder del gimnasio? Las tienes justo delante, somos las líderes aquí, pero no nos sentimos, no estamos de humor para batallas. Acabamos de ser derrotadas 3 veces seguidas por niños que venían de un tal sitio llamado Pueblo Paleta.
prácticamente hemos tenido que llevar todos los Pokémon al centro Pokémon. Y solo tenemos un Goldin, creo que pone ahí. Así que no pienses en batallas. Pero sé lo que quieres, ¿Sil? Una medalla cascada. Es lo que quieres, ¿no? Pues toma, tómala. ¿Quieres la medalla? Sí. Y Misty dice, ¡esperad! Vale, Daisy. Sí. No, ay, espera, voy a beber un poco para poder hacer la voz de esta mujer porque... joder. Ay, vale, Daisy. Si tú no quieres pelear con él, lo haré yo. Soy una líder de... Bueno, soy una entrenadora de Ciudad Celeste también. Soy la cuarta hermana sensacional. Aquí solo hay tres hermanas sensacionales y una se fue. Así que, hermana pequeña, es una sorpresa verte aquí tan temprano, tan pronto. Esa niña pequeña con la boca tan grande que dijo que no volvería hasta que fuese una entrenadora Pokémon. Misty, tú dejaste... Tú te fuiste porque querías ser o te querías convertir o porque decías que querías ser una entrenadora Pokémon porque tú no podías compararte con nosotras porque somos obviamente mejores, bueno, más... Tenemos más talento y somos más guapas que tú. Bueno, ella es la única que puede, que tiene Pokémon con los que se puede combatir. Así que buena suerte, hermana, la necesitarás. Uy, quiero mi medalla. ¡Quiero mi medalla! Y una cosa. Eso de poner a Pikachu el primero, olvídate, porque... ¿Ah? ¿Pikachu no quiere combatir contra Misty? Parece que lo considera muy amiga y mejor sacarlo de la batalla. Bueno, pues eso. Pikachu no quiere combatir porque es muy amigo de Misty y eso pasa igual en la serie, porque me acuerdo que en la serie también Pikachu es como, ay no, soy un poco maricón y no puedo luchar contra mi amiga. ¿Por qué he puesto Sumari? Quería poner Store en la caja 1 y esto... Ah, no se puede cambiar, muy bien, pues nada. Vale, no quería... No quería combatir contigo hasta que me pagases la bici, Ash, pero... esto es un tan buen momento como cualquier otro, así que si quieres esta medalla cascada, tendrás que derrotarme. Maravilloso. Maravilloso. Pues nada, tengo el primero a Butterfree, lo cual es una cagada bastante grande. Quería tener a Pidgeotto, pero bueno, no pasa nada, voy a dormirlo, al menos voy a ganar un turno. Y bueno, a lo mejor más de uno. Porque pienso hacerle... ¿cómo se llame? Ataque arena. Ataque arena con Pidgeotto es súper efectivo. Porque después me intentará hacer pistola agua, counter o cualquier otra de sus mierdas. Y no podrá. Más o menos ahora, antes, se me había parado la grabación. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, da igual, no pasa nada. Así voy preparado, sé lo que me espera. Un Staryu y otro Pokémon. Que todos sabéis, bueno, yo me esperaba otro, pero no. Es el Pokémon de siempre. Sigue dormido, lo cual me encanta. A ver si son... Creo que eran tres tornados para derrotar a este ser. Vale, otro. Y... Se despierta. Counter falla, bien. Ahora ataque rápido. Maravilloso. Repito la jugada. O lo enveneno. Bueno, Starmie, ¿eh? Ojo. No sé si envenenarlo o dormirlo. Yo creo que lo voy a envenenar. Antes me ha sido muy útil envenenarlo. Me ha ido realmente bien, así que ¿para qué cambiar? Poison Powder. Pistola agua, lo cual no me quita prácticamente nada. Ni 20 PS, no me preocupa, entonces. Lo que él me quita lo puedo recuperar con creces yo con una poción, así que... Pff, no pasa nada. Así que voy a atacarle unas cuantas veces. Mierda, ¿me he equivocado de botón? Sí, me he equivocado de botón. Pues nada, voy a cambiar ya a Butterfree. Ahí está, perdiendo vida. ¿Para qué curarlo? Es que lo cambio y ya está. Creo que este Starmie solo tiene pistola agua, no tiene nada más. Porque solo usa pistola agua todo el rato, no cambia. Es un pesado de la pistola agua. Pues nada, voy a empezar con un ataque arena. A ver si falla algo. Y voy a curar a Pidgeotto. Él va perdiendo vida con el envenenamiento, con lo cual yo me puedo tirar aquí curando a mi Pidgeotto todo el combate, que él se va a acabar muriendo.
o mejor dicho, derrotando, se va a terminar, bueno, al centro Pokémon y ya está. Ahí está, falla uno. Ahora es cuando yo no necesito curarme, porque como ha fallado le puedo hacer yo el tornado. Y ya está. Y después ya me curo. Al menos con esto le quité un poco más, que mira, mejor quitarle un poco que no esperar todo el rato al envenenamiento, que parece que no, pero sí, tarda. Bueno, parece que tarda más, la verdad, pero no, le quita bastante el envenenamiento. Yo cuando era pequeño creía que el envenenamiento era inútil porque quitaba muy poco, pero ya ves tú. De hecho, puedo hacer el ataque rápido y ya está. ¿Para qué más? Vale, ataque rápido, derrotado. Y Butterfree gana 420. Toma ya, Butterfree, al nivel 17. Y este no sube. Bueno. ¡Oh, quería ganar! Pues no ganaste, lo siento. Y aquí está. Perdón por irrumpir aquí, señoritas. Pero vamos a usar esto y esto, que no sé qué es. Pero creo que es una especie de motor para vaciar piscinas. Pero bueno, esto que robamos para llevarnos a vuestros Pokémon. ¡Ash, rápido! Déjame curar a tus Pokémon para que puedas combatir con el Team Rocket. Contra el Team Rocket. ¿Qué quieres hacer? Quiero sacar, withdraw a Pikachu. Ahí. Y continuamos los spots. No, pero voy a ponerlo el primero. O no. O dejo a Butterfree. Yo creo que Butterfree puede hacer suficiente. No, venga, Pikachu está bajo de nivel ahora que me fijo, así que voy a poner a Butterfree el tercero, por ahí, yo qué sé. Pikachu el primero, y punto, es lo único que sé. Así que vamos. Los Pokémon de tipo agua tienen ventajas en el agua, pero si quitamos el agua, los Pokémon serán nuestros. O algo así. Esta cosa gigante que robamos debería funcionar. Sí, sí, pues nada. A ver si funciona. Jesse, James. ¡Miau! Quieren batallar, quieren combatir, saca Ekans. Sí, Ekans y Koffing de toda la vida, ¿no? No tienen otra cosa esta gente. Bájame el ataque, me da igual. Haz lo que quieras. Te voy a reventar. A ver si le quito la mitad de la vida. Yes, pues ya está. Uno más y ya está. Y con eso no me quita prácticamente nada. Y ya está. Uno más, debería ser suficiente. Y punto, Pikachu sube de nivel. Ahí está. Y creo que no aprende nada, pero no, vale. Y Koffing también con Pikachu. Puedo acabar con él fácilmente. Este tiene pinta de tener más defensa. La cuestión es, ¿la tiene? Ahora veremos. No, tiene menos incluso. Es que no sé, se le ve ahí robusto. Como grande. Uy, le da una hostia al micro. Se le ve grande y yo qué sé. Parece que tiene defensa, que tiene que ser más duro de pelar, pero no, es una mierda, como el otro. 414 puntos, toma ya. Es hora, en momentos como este, o son momentos como este los que te hacen querer no sé qué, o que no sé. We're all west, bueno, estamos limpios. We'll never come clean, nunca nos vamos a limpiar. No sé, son frases hechas en inglés que yo no sé traducir. Parece que el Team Rocket despega de nuevo. La frase típica. Nunca terminamos el combate, pero ya veo que eres fuerte, tan fuerte como yo. Así que voy a trabajar como nunca para convertirme en una gran entrenadora Pokémon de tipo agua. Brr, todo eso sin respirar, Pues nada, voy a pedir mi medalla. Hola. Eso sí que ha sido una batalla. Te vamos a dar esta medalla. Tú y tus Pokémon habéis salvado. Bueno, nos habéis salvado a todos del Team Rocket y tú has derrotado a Misty también, así que toma. Toma esta ya. Joder, toma esta medalla, te la mereces. Voy a ver un poco más porque tengo aquí la garganta. Buf. La medalla cascada hace que todos tus Pokémon hasta el nivel 30 te obedezcan, incluso los que has intercambiado. Y vamos a darle nuestra MT favorita, que es Water Pulse. Creo que es Hidrochorro. Pero no lo sé. Úsalo en Pokémon acuáticos, claro, como que Ash usa Pokémon acuáticos. Acuáticos. Es que en realidad el juego te permite capturar cualquier Pokémon. Pero yo quiero tener solo los que tiene Ash para ver qué se siente al ser un perdedor. Oh, es de noche, qué desgracia. Bueno, a ver la medalla. Oh, mírala.
menudo sprite raro que hay ahí. ¿Esto qué es? ¿Se puede escribir aquí o algo para enviárselo a alguien o no sé? No sé para qué sirve. Bueno, a ver aquí, parece que se ha ido ya la gente. Mis Pokémon están tocados, se supone. Sí, no demasiado, pero sí. Voy a curarlos en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenido al centro Pokémon. Vamos a curar tus Pokémon. Muchas gracias, enfermera Joy. Dame a tu chance y te lo voy a robar. Gracias por esperar. Hemos devuelto la vida a tus Pokémon. Esperamos verte de nuevo. Muchas gracias. Vale, pues. A ver qué hay por aquí. Exactamente. Vale, aquí es donde han robado lo que sea que han robado. Y no es la MT Excavar. Esta es la tienda de mi padre. Él alquila equipamiento para los que lo necesitan. Gracias a Dios la policía encontró eso que robaron. Que no sé cómo traducirlo, no sé qué es. Esos miserables ladrones. Parece que es... Bueno, sí, que me han jodido bien la tienda. Pero no han robado esta MT. Ah, no, no solo me han robado la MT de excavar, sino que también se han llevado equipamiento valioso. Esto es lo que dice también el juego original, ¿no? El Team Rocket está detrás del hurto este. Bueno, aparentemente están intentando usar el de este para robar al gimnasio. Es lo que acabamos de vivir. What a bizarrely yet absurd champ. Qué escena más absurda y asquerosa. Bueno, a ver qué hay aquí. Yo es que no sé cómo está esto, la verdad. Esto es lo de siempre, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí, este da la información. Sí, sí, sí. Está la información de las medallas, lo cual no necesito. Y aquí tiene que haber algo. Siempre hay algo aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya está, soy feliz. Esto es algo que siempre, toda mi vida me voy a acordar de este caramelo raro. En la versión que sea, aquí siempre hay un caramelo raro. Y si no está, es que el hard room está mal hecho. Y punto. Esto funciona así. Hace una especie de flash cada vez que entro en algún sitio que me jode, pero bueno. Hola, extraño. Mi nombre es... Cute. Bueno, Caitlin Mona. Hermosa. Monada. Yo qué sé, tío. No sé cómo traducir. Cute Caitlin. He estado pasando años intentando entender la no sé qué monada de los Pokémon. Si tú eres como yo, quieres saber si tus Pokémon están lo suficientemente cutres, iba a decir, pero no, monos, como sea posible. Puedo amonizar a tus Pokémon. Puedo hacer lo que sean más monos. Solo por un precio de una pieza estrella de estas. ¿Quieres? No, no me interesa. Además que no tengo ninguna porque la he vendido. De todas formas no sé para qué sirve esto. No sé si les pone un lazo, yo qué sé. Probablemente no, pero bueno. Bueno, aquí que hay ruta 24. Parece que esto sigue bastante a tope. Y aquí abajo, ¿qué hay exactamente? Quiero verlo. Vale, parece que es lo de siempre, ¿no? Que por aquí está la... No, no es lo de siempre. Vermilion City. ¿Vermilion City? O sea, que esto te lleva directamente a Ciudad Carmín. No hay que... No hay que hacer el tonto. Mira, un objeto. La MT... Excavar, esto es lo que robaron. Lo cual me mola. Un poco raro esto. Y... Saffron City. O sea, se puede ir directamente a Ciudad... Saffron es azulona. Creo. Y bueno, se puede ir. Ah, vale, es esto el subterráneo. Lo que pasa es que lo han cambiado. Es que visto desde arriba parecía el típico túnel donde hay un oficial o un... Sí, o algo que guarda. Ahí cae la entrada. El típico que dice, tengo sed, no sé qué. Pues parecía eso. Pero no, o sea, parece que es el subterráneo. Bueno, en todo caso ya lo veremos en el próximo vídeo. Primero de todo voy a ir por ahí, hacia arriba. Siempre hay que ir hacia arriba primero, así que... Bueno, ya lo veremos en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ya, adiós.